Hola. Hola. Bienvenidos a I Speak Spanish. Bienvenidos. This week we have a suggestion from T Fred 75. T Fred is asking us if we could talk about the should have structure and something that's like should have, but it caused a bit of confusion. This is an advanced lesson, and so we're going to be talking in Spanish. Así que nos vemos en la segunda parte. Vale, Cintia, T Fred, mm-hmm. Espero que sea así, T Fred, dice que hay una estructura que es should have más el participio, que mm-hmm. es debería haber hecho eso, ¿vale? Mm-hmm. Sí. Pero también ha oído me lo hubieras dicho, mm-hmm. ¿sí? Entonces está como... You should have told me. Está diciendo cuál es la frase correcta. ¿Sí? Entonces, si podemos hablar primero de deberías habérmelo dicho, ¿vale? Para hablar de eso. Entonces, ¿qué estructura tenemos? Deberías es el condicional, ¿no? Sí. ¿Sí? Y luego, cuando, claro, que hemos conjugado el verbo debería, en condicional, deberías tú. Así que el verbo tiene que ser el siguiente verbo en infinitivo, que es haber, ¿no? Uh-huh. Deberías haber, y luego lo que sea, deberías habérmelo dicho. You should have told me it, ¿sí? Que, por cierto, en español no decís típicamente deberías habérmelo dicho, ¿no? ¿Por qué? Bueno, sí, puede, por supuesto, puedes decir deberías habérmelo dicho. Pero normalmente la gente dice la versión más corta, ¿no? A ver, lo correcto es deberías habérmelo dicho, pero mucha gente, para, no sé, porque es más corto, más rápido, decimos habérmelo dicho. Pero hay un deberías omitido. Sí, y es importante mencionar eso. Porque cuando miremos la segunda estructura, también es algo parecido, ¿no? De no mencionar todo. Entonces, habérmelo dicho es como se oye mucho. Habérmelo dicho. Pero es deberías haber... Y luego lo que sea, you should have. Deberías haber... hablado. You should have talked. ¿No? Deberías haber hecho el trabajo. You should have done the job. Entonces es como lo que sea. Esa es la estructura. Deberías haber. ¿No? You should have. ¿Vale? Pero luego tenemos esto de me hubieras dicho. Me lo hubieras dicho. Sí, también he oído muchas veces me lo hubieras dicho. Pero... aunque se oye así por sí sola esa frase, creo que forma parte de una frase más larga. Sí. ¿Vale? Si me lo hubieras dicho, te habría ayudado. Si me lo hubieras dicho, habría estado allí para ti. ¿Sabes? Sí. Es como, me lo hubieras dicho. Si me lo hubieras dicho, y luego... Bla, bla, bla. Entonces forma parte de una, como dice Cintia, una frase mucho más larga con la estructura típica de si, claro. el imperfecto de subjuntivo y luego el condicional. Si me lo hubieras dicho, te habría ayudado. Claro. Sí, pero para ahorrar tiempo... Dicen la versión corta, como habérmelo dicho. Lo que yo no sé es si realmente esto sería correcto o no, aunque yo lo he oído muchas veces. Sí. Me lo hubieras dicho. No sé si es correcto, porque que oigas algo muchas veces no significa que sea correcto. Pero sí es algo que hay que avisar, porque sí se dice. Entonces, si tuviera que elegir, elegiría deberías habérmelo dicho. Sí.
Es lo que iba a decir. Sí. Igual. Y sobre todo para un examen o cosas así, absolutamente deberías habérmelo dicho. No me arriesgaría a decir habérmelo dicho o a poner me lo hubieras dicho. Sí. Por si acaso. Mi consejo es que siempre uséis la frase correcta, ¿vale? Porque vais a escuchar muchas frases así de habérmelo dicho, pero cuando lo dices tú, es mejor decirlo bien. Y así no vas a tener una confusión en el futuro. Porque en el momento dices, ah, yo sé por qué estoy diciendo eso. Pero en un año, a lo mejor, no tienes ni idea de por qué estoy diciendo o estás pensando, habérmelo dicho, es la frase correcta, cuando no lo es, ¿no? Claro. Y bueno, que si ya vives en España o vives en otro país y quieres hablar como hablan los nativos y quieres usar eso, pues adelante, ¿sabes? Uh-huh. Simplemente lo digo para las personas que estudian para un examen o se preparan para un examen. No lo recomendaría. O, no sé, eso lo recomendaría, no lo recomendaría, pero eso diría que está bien usarlo si ya estás en la comunidad y ya quieres hablar como hablan los nativos, ¿no? Como para... Pero bueno, como digo, muchas cosas que se oyen mucho no significa que estén bien dichas, simplemente que es lo que se dice, pero no significa que sean correctas. Entonces ya ahí decides tú si quieres hablar como habla la gente o si quieres usar la forma correcta y eso. Pero sí, me lo hubieras dicho, formaría parte de una frase más larga. Sí, ajá. Y nada más, es bastante sencillo eso de... Lo puedes decir, pero la frase más como formal, deberías habérmelo dicho. Uh-huh. ¿Sí? Para terminar, Cintia, entonces, gracias, T-Fred. Gracias. Por la sugerencia. Acabamos de volver de Valencia, Cintia. Ah, que sí. Sí. ¿Cuál ha sido la parte más bonita del viaje? Ah, el viaje... del viaje... O la estancia. El viaje no me gustó, la verdad. La estancia... Pues lo más bonito de la estancia es ver a mis hijos pasarlo bien en la playa. Mm. Eso fue lo más bonito. Sí. Damián vio por primera vez, no primera vez, pero era muy pequeño cuando la primera cuando vez vio conscientemente la, que sí. Ha visto la que recuerda. Y le encantó el mar, estaba riéndose, jajaja, jiji, con las olas y sí, eso, ¿no? Sí. Y nos bañamos solamente una noche, ¿verdad? No, una tarde. Al entrar en el agua, y yo no tengo esta costumbre porque soy del norte de Inglaterra. Y en el norte de Inglaterra, el mar es un mar frío todo el año. Da igual. Puede hacer sol. El frío, agua digamos, está... Digamos gélido. Porque vamos. Ni mi perro se quería meter en la playa. Es que dicen, hay que tener huevos para entrar en el agua y al salir no tiene huevos. Se han metido en otro sitio. Pero entré en el agua esperando ese momento de por la tripa, ¿no? De nada. Fue como, tenía la temperatura corporal de mi cuerpo, que no notaba nada. Tan el agua bonito. Estaba, vamos, deliciosa. Sí. ¿Ah, que sí? Sí, sí, sí. Y al salir... Y era tarde, ¿eh? Porque eran las 8 de la noche, casi. Eran las 8 y estábamos en la playa, en el agua, y se estaba muy bien. Y al salir, cuando volví al apartamento, tenía en mis... ¿bolsillos? Mi bañador, sí. en la red, ¿sabes? Debajo de mi bañador. Piedras chinas, un montón. Sí, un montón. Casi la mitad de la playa tenía en mi bañador. Qué bien. Bueno, entonces, eso es todo, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora. And now, a word from our sponsors. Muchas gracias, Meriem, de Marruecos.
Es de Kenitra, conozco esa ciudad. Marruecos, es muy, muy bonita. So now, what we'd like to, because we're doing an advanced, so we thought, well, why don't we talk about our demystifying the Spanish subjunctive book? This is one of our most popular books, and it's been out for, I don't know, 7-8 years now, maybe? 7-8 years, and it's still the most popular book. Why? Because we all know what the Spanish subjunctive means to anyone who's learning. You know, it's a challenge, we can be scared of it, but this book will take you through step by step everything that you need to know about the Spanish subjunctive. By the end of this book, if you study it, and lots of people have done it like 2 or 3 times, just going through the exercises, you'll have 95% of everything you need on the subjunctive. It doesn't cover everything because it would have to be that thick, but it does cover the most important things. Yeah, so that's available on Amazon, and it's also in audiobook too, if you'd like that. Vale. Muy bien, Gordon. Entonces, eso es todo. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.